Adiós. Bé, esperem que us hagi agradat i seguim amb la següent taula que es diu Actualització en patologia crònica, moderada per la vocalia de residents, la doctora Ana Linares, amb col·laboració del doctor Jorge Navarro, doctor Enrique Rodilla i la doctora Ana Cebrián. Hola, buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida a la mesa de debate de actualización en patología crónica. Esta es una mesa bastante clásica en todos los congresos de la SOBANFI, pero hoy queremos resaltar la sinergia en la atención al paciente crónico, a las personas con patología crónica, entre las dos grandes especialidades que tratan a estas personas. Medicina interna y medicina de familia. Es por eso por lo que tenemos a los ponentes de hoy en esta mesa, que os los presento por si no nos acordamos de los webinares precongresuales. Tenemos a Jorge Navarro, que nos habló sobre las actualizaciones en medicina interna. Él es director médico del Hospital Clínico Universitario de Valencia y es miembro activo del grupo de trabajo de diabetes de la SENFI. Tenemos también a Enrique Rodilla, presidente de la Sociedad de Medicina Interna de la Comunidad Valenciana, que nos habló de las últimas guías de tratamiento de la dislipidemia. Y tenemos también a Ana Cebrián, que pertenece al grupo de la Comunidad Valenciana del PAPS y que en su webinar nos actualizó las últimas guías del PAP. Bienvenidos a todos y buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ana? Buenas tardes. Pues hola, nada. Anas y Enrique. Anas. Igualmente. No sé si queréis empezar diciendo algo vosotros o... Sí, yo quería empezar dando las gracias por la invitación, porque efectivamente creo que el futuro está en ser multidisciplinares y el hecho de que estemos aquí internistas y especialistas en familia, pues sí que revela lo que tiene que ser el futuro y, en fin, me siento muy honrado en poder estar aquí. Yo también, yo me sumo a los agradecimientos y la verdad es que desde el punto de vista multidisciplinar y también que hayáis contado conmigo, yo actualmente trabajo en Cartagena, como sabéis, pero tengo muy buen recuerdo de Comunidad Valenciana, me formé ahí, hice la residencia en Comunidad Valenciana de la mano de Jorge y bueno, es un gusto compartir esta tarde, este ratito de tarde con vosotros y hablar de paciente crónico. Muchas gracias a vosotros, pues si queréis empezamos con la primera pregunta que va sobre la prevención primaria del riesgo cardiovascular, que los scores que actualmente se recomiendan emplear para la toma de decisiones no tienen en cuenta aspectos fundamentales, tales como los antecedentes familiares, el estilo de vida o las patologías previas del paciente. ¿Cómo manejaréis vosotros esta toma de decisiones y hasta qué punto se comparte la decisión con el paciente? Bueno, empiezo yo. En primer lugar, decirte que tanto Ana como yo estamos en el grupo PAPS de cardiovascular, que es un grupo bastante conocido. Y bueno, la recomendación, nosotros insistimos desde un modelo muy clásico, efectivamente, pues en calcular el riesgo, estimar el riesgo de forma adecuada y bueno, pues hacer la prevención que corresponda. Es cierto que puede parecer que sigamos hablando de variables exclusivamente clínicas, como es la hipertensión, la dislipemia o la diabetes entró más tarde, el tabaco, etcétera, pues puede, y que no contemple otras variables más sociosanitarias, pues lógicamente deberíamos incorporarlo. Precisamente estamos ahora terminando una tesis que precisamente sobre los determinantes socioeconómicos y su impacto en morbimortalidad, porque son claros. Pero sí que es cierto que deberíamos un poco quizás ampliar esa visión del riesgo cardiovascular en un contexto que contemple variables socioeconómicas, ¿no? Yo quisiera añadir a eso, estoy totalmente de acuerdo, que las guías propuestas, la más conocida es SCORE, RegiCor, son solo el esqueleto, digamos, es lo mínimo que deberíamos hacer
para a partir de ahí poder cada uno añadir lo que estime oportuno. Y yo haría dos reflexiones. La primera, ¿realmente utilizamos el score y clasificamos a los pacientes como debemos? O sea, los instrumentos que tenemos, me pregunto yo, ¿cuántos calculamos realmente si el score es 4, que sería riesgo medio, o es 5, que ya es riesgo elevado, y si es 5, ya tengo que bajar el colesterol, mucho más de lo que pensábamos? Es decir, está ahí, y a veces, teniéndolo delante de los ojos, no lo utilizamos, pasa en muchas cosas. Y en segundo lugar, a partir de ahí, cuando eso lo hemos hecho, podemos afinar más. Yo, en la exposición que hicimos de lípidos, sabemos que los rangos han cambiado y los objetivos han cambiado según el riesgo sea mayor o menor. E hice hincapié, mucho hincapié, en, por ejemplo, calcular la hipertrofia ventricular izquierda con una cosa tan simple como medir R en AVL. Y eso, que yo sepa, no lo hace nadie, y podríamos detectar un montón de pacientes con hipertrofia ventricular a los cuales tendríamos que, con los cuales tendríamos que ser mucho más agresivos en los objetivos, pero no lo hacemos, pues, por diferentes motivos. Pero por eso digo yo que está muy bien buscar muchos más factores que no incluyen las tablas, pero primero tenemos que realmente esas tablas utilizarlas a tope. Yo estoy de acuerdo completamente con lo que decís, y fíjate que tanto lo que decía Jorge de incorporar las escalas, esa parte que tú preguntabas de la escala sociosanitaria, que es tan interesante. Yo creo que los médicos de familia, es verdad que tenemos un lugar privilegiado porque conocemos muy bien a los pacientes, sabemos si son más o menos frágiles, si son más o menos vulnerables desde el punto de vista social, los mandamos a la trabajadora social, pero a lo mejor deberíamos de integrarlo esto en las historias. Y lo que dice también Enrique es muy interesante, ¿no? Con cosas sencillas medir un poquito el tema de la hipertrofia ventricular izquierda. Lo que yo creo que hay que hacer básicamente es integrarlo y simplificar las cosas. A mí me gustaría que el sistema informático me diera alertas, que yo pudiera, o sea, decir que cuando me saliera que no he medido la escala sociosanitaria en ese paciente, pues a lo mejor no hace falta que la haga yo, lo podría hacer enfermería o la trabajadora social, o incluso pasar una escala desde el punto de vista administrativo, pero que las cosas estuvieran hechas. Tener a los pacientes perfectamente clasificados, porque como digo, yo creo que los médicos de familia conocemos muy bien a nuestros pacientes, pero a lo mejor no todo el mundo tiene esa visión integral, y estaría muy bien que esta historia se compartiera también en el hospital. Y podemos actuar sobre pues eso, también a nivel sociosanitario, podemos pues proporcionar una ayuda que a lo mejor si no somos capaces de medirlo, no la hacemos. Yo, si me permitís un dato, en la Comunidad Valenciana tenemos los denominados acuerdos de gestión, ¿no? Que cada año pues se compromete cada departamento a cumplir. Os voy a dar el dato de la Comunidad Valenciana en cálculo de riesgo cardiovascular. Estamos, ojo, en un 5%, y nos piden, ojo, un 6,9. Es decir, es un tema que está totalmente, pues no sé, olvidado o menospreciado, porque obviamente no. En fin, 5% de la población para calcularle, estimarle el riesgo cardiovascular, cuando es la principal causa de muerte. Que partir, como decía Enrique, de reconocer que la herramienta clásica que tenemos desde hace décadas, que sería elegir el score o el RCHICOR, no la estamos implementando de forma, vamos, adecuada ni de lejos. Yo quisiera añadir una cosa más a esto, porque tú estás ahora describiendo la perspectiva de los médicos, donde podemos mejorar muchísimo, pero yo lo que observo también en los pacientes, nosotros cuando viene un paciente le damos un informe y siempre intentamos que figure como mínimo su riesgo cardiovascular. Y cuando pone elevado, prácticamente el 99%
pone cara de susto y dice, doctor, ¿y esto qué significa riesgo cardiovascular elevado? Es decir, no solo es nuestra parte, sino también la parte opuesta, que no hemos sabido explicarles qué es eso del riesgo cardiovascular elevado. Y cuando vienen los estudiantes al hospital y les digo, ¿cuál es la variable, cuál es la unidad del riesgo cardiovascular? ¿Gramos, kilogramos, miligramos? Tampoco saben explicarlo bien. Es decir, como decía Jorge, es un tema muy, muy, muy olvidado. Es cierto, y yo creo que hay que sensibilizar, pero fíjate que estamos hablando de que nosotros lo calculemos, pero también estás sacando un tema muy interesante, Enrique, que es el que lo expliquemos a los pacientes, que al paciente le digamos que tiene un riesgo cardiovascular moderado, alto o muy alto, y ese paciente tiene que saberlo. Fijaros que en el PAPS, que estuvimos trabajando Jorge y yo, ya no estábamos hablando solo de escalas, sino que se ha introducido también, se está empezando a trabajar con Big Data, para ver el riesgo cardiovascular que tienen los pacientes. Y eso es simplemente con todas las aplicaciones que utiliza el paciente, cómo se mueve, o sea, que los podría calcular casi que de entrada. Que el paciente lo tuviera, que lo tuviéramos nosotros, que lo tuviera en ambiente hospitalario, pues sería fantástico, la verdad. Y el paciente tiene que saberlo, tiene que saber qué significa el riesgo cardiovascular alto, moderado o muy alto. Vale, hemos hablado aquí de las nuevas tecnologías, ¿no? También nos preguntaban que si esas, que en realidad la pregunta iba un poco así, ¿no? Que la sanidad de hoy en día aboga porque el paciente sea autónomo, se autorresponsabilice de su salud, y hablaba un poco de la implementación de aplicaciones y demás. ¿Pensáis que esto puede abrir una brecha de inequidad en la atención al paciente? ¿El uso de nuevas tecnologías? Quizás pueda contestar yo primero un apunte previo, lo de las nuevas tecnologías. Nosotros en el hospital llevábamos años intentando poder conectarnos desde casa con los pacientes a través de un módem o de lo que fuera, y era prácticamente imposible. Y fue llegar la pandemia y a las pocas semanas todos disponíamos ya de la posibilidad de teletrabajar desde casa y hacer las llamadas que pudiéramos desde la unidad de hipertensión. Yo creo que eso primero hay que reconocerlo como un gran avance. Eso para empezar. Lo de la inequidad, no sé, quizás podéis decir vosotros algo antes. Yo matizaría lo de la telemedicina. Yo estoy en la comisión, la consejería creó una comisión de telemedicina en la que, bueno, pues tengo el honor de que hayan contado conmigo. Y bueno, pues hay dos ámbitos. Uno es el ofrecer tecnología. Por ejemplo, se ha hecho un esfuerzo durante la pandemia de comprar 40.000 ordenadores. En fin, se ha invertido mucho en aportar cámaras, que todo el mundo tenga la tecnología para la comunicación de forma adecuada. Y eso viene bien, como dice Enrique, eso ha sido muy bien recibido y debería implementarse y quedarse para siempre, no solo porque ha habido una pandemia. Pero hay otro ámbito que lo apunta un poco Ana, que a mí me parece muy interesante, que es que el profesional reciba alertas, reciba información, que le vaya marcando en la ruta, que le vaya diciendo, este paciente hace 2 años que no lo has visto y es un diabético, este paciente tienes que calcular el riesgo, este fármaco que le has dado no debería ser adecuado, porque todo eso es factible. Yo tengo información muy, muy, muy cercana, por ejemplo, en la FE, Bernardo Valdivieso, que dirige todos los sistemas de información de allí, pues lo están implementando. O sea, ellos crean algoritmos que le revierten diariamente al profesional, que le va marcando un poco una hoja de ruta, porque el factor humano, lo digo con todo el respeto y cariño, es muy variable y no debemos apostar demasiado en que una persona tenga claro todas las guías en su cabeza, ni sepa exactamente en cada momento que toma decisiones debe ser la más pertinente. Tenemos que ayudarle tecnológicamente a que el sistema, que yo creo que estamos en esa vía, pero deberíamos acelerarlo, le vaya marcando unas pautas más concretas. Perdona, Ana, que te he interrumpido. No, tranquilo, es que me resulta muy interesante. Yo creo que este debate tan fresco aporta muchísimo porque estamos viendo distintos puntos de vista. Yo quería apuntar, está claro que tenemos que adaptarnos a la nueva tecnología y que va a haber una brecha de pacientes y de profesionales que no se manejen con las nuevas tecnologías o que les cueste un poco más y algunos que ya no saben.
estados. Esto no quiere decir que porque unos no se manejen no lo tengamos que hacer para nadie, porque nos viene muy bien, como hay miles de ejemplos, lo comenta Enrique, lo comenta Jorge, hay miles de ejemplos de cosas que nos han venido muy bien y que ayudan en la consulta, que ayudan a los pacientes, que los pacientes se pueden manejar con su móvil desde el domicilio, que nos da muchísima información y que nos ayuda a manejarnos con ellos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues yo creo que lo que hay que hacer es adaptarse al perfil que tengamos delante. Y luego también es que la necesidad nos obliga. O sea, ¿quién nos iba a decir hace algo más de un año que íbamos a tener un formato mixto presencial telefónico con los pacientes y que íbamos a poder renovar una receta electrónica a golpe de teléfono o golpe de clic, o que nos íbamos a poder conectar, una ventaja grandísima, conectar a la historia clínica del paciente desde nuestra casa cuando se te queda algo pendiente por revisar, o que yo sigo echando mano de ello, o sea, de la historia electrónica desde casa? Hay que adaptarse y desde luego la tecnología hay que sumarla, ha venido para sumarse. Entonces, es cierto que no podemos dejar a pacientes fuera, no podemos aplicar la tecnología, esto no es café para todos, no es ni todo el mundo con las apps, ni nadie sin apps. Habrá pacientes a los que tengamos que seguir atendiendo de forma presencial y habrá profesionales más clásicos que tiren de formato clásico y habrá pacientes y profesionales a los que las nuevas tecnologías les aportan, les ayudan y desde luego que se utilizan con muy buen criterio. Yo lo que sí que quiero también añadir es que los médicos ahí tenemos un papel muy, muy especial y una responsabilidad muy importante. Digo como ejemplo lo que les ha pasado a mis suegros en Sagunto, que les llegó una notificación que tenían que hacerlo por firma electrónica, fue un desastre, les pusieron una multa porque no acudieron en el tiempo adecuado y con todo el respeto también para la administración, ahí se nota que no hay un espíritu detrás de decir, oye, vamos a personalizar estas nuevas tecnologías y estas firmas electrónicas según las diferentes personas. No, allí sí que fue, por lo menos la experiencia que yo tengo en muchos ayuntamientos es, o te amoldas aunque tengas 92 años o nada. Y yo creo que los médicos sí que podemos hacerlo. Y por tanto es una oportunidad. Hay que adaptarse. Exacto. Y apuntando un poquito lo que decías, Enrique, nosotros nos hemos dado cuenta, aquí en Comunidad de Murcia, al principio hemos aprendido estas dos campañas de vacunación, la gripe y la del coronavirus, que a los pacientes mayores de una determinada edad, claro, les enviaban el mensaje al móvil y que ni móvil ni nada. O sea, había que llamarles al fijo y decirle, oiga, que usted tiene cita, no sé qué. Esto, claro, duró 2 días. O cuando abrieron, aquí pasó también en la campaña de la gripe, que se abrió la campaña de vacunación para coger cita telemática. Pues imagínate a las personas que tradicionalmente hemos vacunado de forma, las hemos captado en el centro de salud, vengan a vacunarse, pues que se quedaban sin coger cita y se cogía el cita la gente joven. Hay que adaptarse y hay que estar pensando siempre en que tenemos distintos perfiles de pacientes y distintos perfiles de profesionales. Muy bien, pues la verdad que adaptación y en el término medio está la virtud, ¿no? Que decía. Retomando un poco la primera pregunta en la línea de la prevención primaria, también nos gustaría saber cuáles creéis que son los beneficios o la importancia de las medidas no farmacológicas, tanto a nivel individual como poblacional. Bueno, yo hablo como coordinador del grupo de diabetes y nutrición y, lógicamente, ya hicimos una mesa redonda desde la sociedad hace unos años en la Real Academia. Estamos preocupados por el incremento de peso y sedentarismo que lleva la población mundial y por supuesto la nuestra, y es creciente, y además tiene una lectura de género, porque el varón se está asentando de forma mayoritaria en el sobrepeso, y hemos visto un incremento también relacionado con la pobreza, pero en mujeres directamente, un paso muy directo a la obesidad. Y bueno, pues está claro que los estilos de vida clásicos recomendados, por ejemplo, por el PAPS y por todas las guías, se están cayendo, la sociedad avanza hacia una situación muy cómoda, que no quiere esfuerzos, que solo como mucho quiere pastillas. Yo creo que es una pelea, bueno, tienes el ejemplo clásico que yo siempre quiero recordar, que es el del tabaco. O sea, no hemos conseguido apenas reducir ni con leyes que mejore la situación del tabaquismo, y prácticamente estamos estancados ahí en un 20-tantos% de la población que sigue fumando, aunque los eches a la calle o les hagas judiadas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que realmente tenemos que asumir que hay un gran fracaso en la recomendación de estilos de vida saludables.
y que tenemos que seguir insistiendo, que no, o sea, que no se nos puede olvidar, que es un pilar básico pues en, pues eso, en prevención y en promoción de la salud y en los estilos de vida. Yo estoy de acuerdo completamente con la afirmación que dice Jorge, estamos fallando en cuanto a prescripción. Esta mañana me viene a la cabeza una de las pacientes que he atendido, que venía pues eso, enfadada, porque no sé qué, le miro la glicada, le miro el LDL, venía enfadada porque no le habían hecho una cirugía bariátrica y se había tenido que poner un balón gástrico. Total, después de mirar los valores y volverme loca con el tratamiento, le digo, ¿usted fuma? Me dice, sí, pero eso no me lo voy a dejar. Digo, pues es lo mejor que usted puede hacer por su salud, por su diabetes. Deje de fumar porque es la mejor manera de prevenir. No, es que no estoy dispuesta a eso. Hay que decir que algo está fallando. O sea, hay que decir, tenemos que, y además lo hubiera tenido que preguntar de entrada, hubiera tenido que ir primero a estilos de vida y luego ya marearme pues, con todo lo que tengo que mirarle en el checklist de la paciente. No, estaba hablando de consulta, era una paciente de otra consulta y no la conocía bien, entonces por eso, pero es cierto, tenemos que prescribir estilos de vida, tenemos que seguir insistiendo, y ya no solo desde la consulta médica, yo creo que hay que escalarlo un poco más arriba y que la sociedad fuera consciente o echar mano de los medios, de la comunicación en general, y que se intentara promocionar los estilos de vida saludable. Estamos viendo ahora, después de la pandemia, yo lo estoy viendo todos los días con los pacientes que estoy volviendo a recibir, y digo, madre mía, cómo ha envejecido la gente, y la segunda percepción que tengo es cómo ha engordado la gente en este tiempo, que no nos hemos movido, que hemos estado en nuestros domicilios, que no hemos salido. Hay gente que se ha acomodado, no, es que yo ahora salir a andar, y las disneas que nos cuentan, ¿eh? O sea, que de la gente deja de caminar y sale a caminar dos pasos y se fatiga. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión y hacerlo desde la consulta, pero también echar mano y ser un poco más, alzar un poco el altavoz y que los medios nos ayudaran, los medios y las políticas nos ayudaran a que la gente tomara conciencia de la importancia de un estilo de vida saludable. Yo quisiera unir la pregunta anterior con esta, y mencionar una experiencia muy, muy positiva que hemos tenido. Hace unos años, junto con psicología y medicina, hicimos dos doctorados con un programa por internet, precisamente para que la gente pudiera acceder a un tutorial donde durante, creo que eran 3 o 4 meses, cada semana podías entrar 2 veces, y sigue siendo un programa. Si ponéis en internet programa Vivir Mejor, Sagunto, aparece todo el programa, y fue una experiencia que, aparte de lo científico, que fue interesante, que aporta evidencias, sí que muestra que pacientes mayores, hipertensos, se les puede dar una plataforma para acceder en internet, para hacer ejercicio, y lo único que hemos echado de menos es un poquito de ayuda, digamos, de la administración, para ese programa hacerlo general, porque está muy bien y uno tiene interés y tiene colegas que participan con ganas, pero cuando luego quieres implementarlo en tu departamento ya todos son problemas. Pero subrayar que sí que existen iniciativas, y que además unimos lo que hemos comentado antes de nuevas tecnologías con interés, y si pudiéramos dedicarle un poquito más, si pudiéramos involucrar más a los compañeros en estos programas, que hasta cierto punto al principio son de investigación, pero que a la postre redundan porque los resultados fueron muy buenos, tanto en peso como en hipertensión, yo creo que ahí hay una perspectiva de futuro muy importante. Es cierto, yo ahora me plantearía hacer trabajos había un trabajo muy bonito que era cuánto había perdido la población, o sea, en kilos, o sea, se hizo aquí, por ejemplo, en Murcia, cuánto había perdido la región de Murcia con un programa que habías de ejercicio físico y de tal. Pues a lo mejor darlo así en bruto, ¿no? Datos de eso, cuánto, o sea, nos ponemos a hacer un programa de estilos de vida saludable y cuánto peso pierde la población en general, ¿no? 10.000 kilos, no sé cuánto. Eso es importante ponerlo sobre la mesa, y es importante que los proyectos se financien y estén apoyados y estén, por supuesto, pues bien respaldados. Vale, pues mira, a mí me gustaría continuar con la siguiente pregunta, y es que con los actuales niveles de exigencia en el control de los factores de riesgo cardiovascular que fuisteis presentando a lo largo de los webinares, es difícil a veces lograr la adherencia del paciente. Entonces, ¿qué estrategias os parecen adecuadas para lograr esta adherencia pactando con el paciente? ¿Cómo lo hacéis vosotros, o cómo lo harías, o qué propondríais? ¿O existen estudios al respecto? Sí que hay cosas interesantes, y lógicamente es un reto, ¿no?, el lograr la adherencia
es muy complejo y muy variable. Mira, yo estoy pensando en proyectos que hemos iniciado aquí en el clínico, en el grupo nuestro de primaria, y cualquier experiencia, como comentaba Enrique, cualquier experiencia que sea innovadora, y no hace falta que sea para premio Nobel, es interesante. Nosotros, por ejemplo, pusimos en un centro de salud un programa de atención a gente mayor que vivía sola, mayores de 70 años solas, que hay mogollón, suelen ser mujeres. Con voluntarios ir a sus casas a ver si hacían algo de ejercicio, si se tomaban la medicación, si les socializábamos haciéndoles compañía. Y bueno, fue muy interesante porque todo eso se mejoró, la adherencia se mejoró. Lo que no podemos plantear es que una persona que sea mayor y que lleve 15 pastillas, dar por sentado que se lo va a tomar porque tú se lo digas. Tienes que trabajarte eso, tienes que estar encima, tienes que convencerles que esa parte es importante. Y luego la adherencia va unida, la otra cara de la no adherencia es la inercia terapéutica. Y realmente las cifras que tenemos, nosotros hemos publicado hace nada un estudio, un seguimiento de 4 años que hemos hecho con endocrino en diabéticos, y fíjate, el 40% de la población con diabetes está en el rango de inercia. Es decir, son personas que, sabiendo sus médicos que tienen mal control, no se hace nada. Y se tarda una media, y estamos en un departamento que podemos presumir de ser muy prodiabetólogos, tardamos una media de 15 meses en incrementar un paso más terapéutico, que no es lo mejor, es uno más, en incorporar un fármaco más. Entonces, claro, todo eso te dice que está ahí, que hay una realidad, digamos, muy compleja, por supuesto, hay muchos pacientes, tenemos en la comunidad anciana unos 500.000 personas con diabetes tipo 2, o sea que son cifras muy importantes, pero hablar de adherencia y hablar de inercia, pues son realidades que yo creo que tenemos que analizar de forma muy, muy tranquila para darnos cuenta que estamos lejos, y no quiero desanimar a nadie, ¿no? Pero estamos, digamos, lejos de tener, fíjate, el grado de control en la comunidad anciana de la diabetes está en un 50%, o sea, asumimos que la mitad, no pasa nada si no está bien controlado, eso es así. En otras comunidades, en Cataluña, las publicado recientemente, están en 55%. Es decir, no estamos para echar cohetes, ¿no? Y la adherencia es importante, pero es una pieza más. Yo subrayar lo que ha dicho Jorge en lípidos, y precisamente en los pacientes de alto riesgo, la tasa de éxito al alcanzar objetivos es incluso menor, estamos por debajo del 40%, justamente aquellos que tienen el riesgo cardiovascular muy elevado son los que peor controlamos. Pero como queremos ser positivos, yo sí que quisiera expresar una experiencia positiva que hemos tenido y que tiene que ver con la ecografía. Quizás suene un poco a demasiado futuro, pero yo estoy convencido, absolutamente convencido, de que también en atención primaria, o precisamente en atención primaria, es donde tendría que haber más ecógrafos. Y la experiencia muestra, por ejemplo, en placas carotídeas, cuando un paciente ve su placa, le cambia totalmente su actitud con respecto a los lípidos. Y las estatinas, que muchas veces, claro, no se ve, es una enfermedad subclínica el tener placas carotídeas y arteriosclerosis, pero cuando una vez con simplemente poner la sonda en la carótida y ver ahí la montañita esa blanca que tiene una sombrita, a la siguiente visita el paciente seguro que se ha tomado la pastilla. Además, hay evidencia. A mí me hubiera gustado poder deciros a una publicación, pero no hemos podido todavía medirlo, pero sí que está publicado que el mero hecho de que los pacientes vean su placa aumenta de forma muy significativa la adherencia al tratamiento. Entonces, tenemos que ser, creo yo, mucho más reivindicativos con la administración y decirles, señores, si existen estas evidencias, y señoras, por favor, pongan ecógrafos, que hoy día ya no son tan caros, pongan ecógrafos para detectar esas placas que están ahí, que están en un montón de gente y que realmente han demostrado que pueden mejorar la adherencia y reducir la inercia, ambas cosas a la vez. Qué interesante esto que dices, Enrique, porque yo estoy con la mosca detrás de la oreja cuando estoy pensando todo el rato qué claves están detrás de que los pacientes dejen de tomarse las pastillas. Jorge apuntaba nuestra parte de inercia y ahí hago mucha reflexión también, cuando estoy más cansada, cuando no, cuando tomo decisiones más activas, cuando no. Pero en la parte del paciente, en la parte de la adherencia, ¿qué clics hay
y en qué momentos el paciente se deja de tomar las pastillas, ¿no? O sea, sabemos que en la diabetes, por ejemplo, a los 2 años los pacientes se cansan de tomar las pastillas. Y los pacientes crónicos que llevan medicación para la hipertensión, para la dislipemia, para la diabetes, pues se dejan las pastillas indistintamente. Hay trabajos que miden, están midiendo el grado de adherencia terapéutica, si el paciente se toma o no las pastillas, y ahora tenemos pues la receta electrónica, que se puede ver si el paciente está sacando la medicación de la farmacia o no. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay detrás de la motivación? ¿Cuándo se pierde la motivación? ¿Qué clics nos ayudarían a la motivación? Porque es cierto que los pacientes, las estatinas, es de lo primero que se dejan y tienen mala prensa, ¿no? O sea, yo, esto es que no me lo tomo, me da molestias musculares, todo el mundo se sabe los efectos secundarios de las estatinas, pero como dices Enrique, lo de ver la placa, decir, ostras, que aquí tengo algo, que es muy fácil decir, o sea, decir que esto es el riesgo cardiovascular, es que esto está aquí y esto, si quieres que no se mueva o que no vaya más, pues es importante que tomen las pastillas. Interesantísimo, y oye, y lanzo el guante para si queréis que hagamos algún trabajo colaborativo, yo estaría encantadísima, vamos. Mira, si me permitís, os voy a contar un artículo que publicamos hace un par de años, con además multidisciplinar, porque estaba Redón, estaba Juan Sanchís, en fin, había interna, cardiología, primaria, y fijaros, vimos durante 100.000 pacientes en prevención secundaria, que sería ya el top, ahí no puedes fallar, ¿no? Y vimos los que llevaban, deberían llevar un antihipertensivo, una estatina y un antiagregante, ¿vale? Pues bueno, las cifras, los tres solo lo llevaban un 42%, dos un 33%, solo uno un 20%, y había un 4% que no llevaba nada. Y esta es una realidad, que además, Big Data total, 100.000 pacientes analizados al detalle, y bueno, esto te dice pues que realmente hay una realidad oculta que no nos tiene que desanimar, simplemente que está ahí, que la gente, tú le marcas unos fármacos que encima ha tenido un ictus o ha tenido un infarto y lo ves lógico, y que el paciente, pues bueno, ya veis, solo el 40% seguía claramente algo tan sencillo como es tomarse tres pastillas. Paciente que le van a salvar la vida. O sea, que estás hablando del paciente que ha tenido un evento, que es el que se asusta, ¿no? O sea, fíjate. Sí, claro, no os digo los datos que lo hemos hecho analizando la mortalidad derivada de eso. Por supuesto, se incrementa de pasar de tomar los tres a dos, a uno o a ninguno, ¿no? Y claro, eso es, pues simplemente, yo voy siempre, no lo digo para agobiar, pues que tenemos una población enorme. Tenemos unos retos que ahora que está envejeciendo, vamos a ser el país más longevo del mundo, pues en las próximas décadas, pues está claro que tenemos unos retos muy, muy importantes, y conseguir, aunque tengamos excelentes medicamentos, que la población esté haciendo, tanto en prevención primaria como en secundaria, todo lo que consideramos que es saludable, pues es muy difícil. Vale. Nos quedan unos 8 minutos y tenemos unas 3 preguntas en el chat, ¿vale? Os las voy a ir diciendo y con ello acabaríamos. Pregunta para el doctor Rodilla, ¿cuál sería la manera de trabajar conjuntamente medicina interna y medicina de familia? Muy buena pregunta, y además creo que tiene una respuesta muy sencilla, y es conocernos mejor. Nos deberíamos conocer mejor, deberíamos coincidir más. Yo por eso estoy encantado con esta reunión y con vuestra presidenta coincidimos hace un tiempo y han salido un montón de proyectos, y casi fue una coincidencia el estar el día que nos conocimos, pero yo siempre que la gente se conoce es cuando surgen las cosas, y tengo la mala sensación de que la sanidad está montada como el Titanic en compartimentos, que cuando estás aquí prácticamente con el otro lado tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano para coincidir, porque está todo planificado para que esté Pepito con Pepita, chico con chica, o sea que eso habría que mejorarlo, y estoy convencido de que a partir de ahí sí que mejoraríamos muchísimo más. Muchas gracias, la verdad que no sé si lo demás tenéis, la pregunta iba directa para Enrique, pero... Yo creo que todos hemos hecho así, estamos ahí sintiendo, y a mí también, o sea, es que da la diana, conocernos mejor, ponernos cara. Yo siempre digo, yo tengo una máxima que digo, mismo paciente, mismo sistema sanitario, misma empresa que nos contrata, y qué pena que no nos conozcamos mejor, porque es verdad, o sea, quiero decir, yo por ejemplo, que no hice la residencia aquí, no conozco, simplemente ponernos cara y saber cómo trabajamos uno y otro y las funciones que tiene cada uno, cuánto nos ayudaría. Yo pues eso, como os digo, hice la residencia en Valencia, y cuando me vine aquí a trabajar
trabajar, pues claro, no conocen los informes, no te conocen a ti, entonces es muy difícil, porque es que parece todo como una pugna continua y no es así. Trabajamos con el mismo sistema, con el mismo paciente, misma empresa, vamos a entendernos mejor, vamos a conocernos mejor. Otra pregunta que habla sobre el programa Vivir Mejor que habéis comentado, si sigue en investigación o ya se puede implementar. Pues justamente me gusta mucho la pregunta porque estamos ilusionados justamente como es un tema a partir de una plataforma en internet que sí que tenía una parte presencial en la primera versión, en esta segunda versión, como ha tenido lugar precisamente durante la pandemia, se ha puesto en marcha al 100% de forma online y además nos han hecho hacer a los médicos vídeos, así como antes se lo explicábamos cuando venían, ahora tenemos unos vídeos donde nos han grabado y los pacientes pueden hacerlo. Lamentablemente sigue en fase de investigación y no hemos conseguido que a nivel del departamento lo pudiéramos hacer asequible, no ya a otros departamentos, sino ni siquiera a los propios. Yo confío en que sí, que cuando lo tengamos publicado podamos hacer un poquito más de fuerza, pero es otra de esas cosas que como no está, como decía Ana, como no está prevista en el sistema, pues es dificilísimo el hacerlo de esa manera. Ojalá, pero sí que está en marcha y tenemos aproximadamente 200 pacientes. A ver qué pasa, ya os contaré en la próxima reunión. Esperemos que así sea, que sea todo bien. La última pregunta, tenemos 4 minutos, es más una apreciación, pero dicen algo así como... ¿Es mejor hablar de condiciones saludables que de estilos de vida saludables? Porque esto último culpabiliza al paciente. Sí, bueno, es cierto. Está claro que no podemos cargar al paciente de una responsabilidad que no esté preparado. Nosotros estamos insistiendo mucho, me refiero al ámbito del clínico, y en analizar adecuadamente la vulnerabilidad que rodea a las personas. O sea, no puedes decir a una persona... Que tiene que andar más o perder peso o llevar una vida así, realmente pues tiene unos condicionamientos económicos muy limitados, vive en un barrio periférico que no hay parques ni hay jardines y en fin, eso así, está estudiadísimo. Entonces tenemos que entender esas variables para saber lo que le estamos pidiendo a cada persona. Y ya si entramos en el terreno de los mayores, pues lo más todavía, no puedes pedirle además que estén pues eso, haciendo una vida saludable cuando a lo mejor eso lo que quieren es simplemente hablar con la gente o ver la tele, pero no están para grandes aventuras, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es así, eso es una realidad y yo creo que tenemos que entenderla y no subrayar lo que comentaba Ana del fumador. Todos hemos tenido personas así, insistes y están molestas porque no quieren dejar de fumar. Claro, no puedes darle a entender que lo tienes en la lista negra y porque acabará cambiando de médico. O sea, realmente pues hay que tener siempre esperanza en que conseguirás reconducirle o no su estilo de vida. No, estoy de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. No es culpabilizar y decir, si no, esto no es una cuestión de blanco o negro. O sea, si usted no deja de fumar, no me ocupo del resto de cosas. Yo me ocupo del resto de cosas, vamos a ocuparnos juntos. Hay una parte de responsabilidad mía, una parte que tiene usted, pero es muy importante que deje de fumar. Cuando usted pueda, cuando usted quiera, le vamos a ofrecer ayuda. Aquí estamos para lo que necesite, pero es cierto que también tienen que saberlo, que hay cosas que se pueden cambiar. Pues nos quedan 2 minutos, si queréis dar algunos tips finales a la audiencia para acabar de lo que hemos estado hablando. Pues yo simplemente agradecer, que ha sido un placer, he disfrutado este ratito muchísimo. Muchísimas gracias de nuevo por contactar con vosotros, con Comunidad Valenciana, que os tengo muchísimo cariño, y remarcar el papel fundamental que tenemos los médicos de familia en el control de la patología crónica. Somos una pieza clave en esto, la coordinación con el hospital, la puerta de entrada al sistema, la cercanía al paciente, todo esto nos hace un marco ideal para que tratemos a nuestros pacientes crónicos de la mejor manera posible. Simplemente eso. Yo simplemente también subrayar que tenemos el día 8 de junio, si no me equivoco, otra reunión conjunta entre la Sociedad de Medicina Interna en la Comunidad Valenciana y Sobanfic. Animaros a todos a buscar información y participar. Me apunto. Yo en esa alianza, si me permites, Enrique, poniendo un poco en compromiso a mi presidenta, solo estoy en el grupo de diabetes, pero bueno, si se puede hacer algo que aproxime. No olvidemos que en la población cada vez más mayor, aquí lo estamos viendo en datos de pacientes con insulina cardíaca, el 42% son personas con diabetes además.
Por tanto, si podéis meterme por ahí, yo encantado de un lío más y poder sacarle partido a estas cosas. Lo haremos, lo haremos. Pues muchísimas gracias a los tres. Con esto despedimos y ha sido un placer. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego.